Es el año 2005. Las grandes guerras han terminado y los Autobots han ganado. Mientras ellos celebran su victoria con su nuevo líder, Rodimus Prime, los sobrevivientes Decepticons, sin líder, debilitados por la falta de energía, se han retirado al planeta Shar. ¡Miren! ¡Es Astrotrain! Espero que haya traído algo de energía. Nuestra situación es cada vez peor. ¡Yo seré el primero en abastecerme! ¡Porque tú! ¡Yo primero! ¡Porque ustedes todos tenemos el mismo derecho! ¡No podemos dejar que Astrotrain se apodere de la energía! ¡Déjanos aprovechar esa energía! ¡Esta energía me pertenece! ¡Alto! ¡Escuchen! ¡El que se oponga será destruido! ¡A tierra, Sweeps! ¡Y cuidado con los trucos! Una vez los Decepticons fuimos los amos del terror. Y ahora nos arrastramos y nos disputamos unas migajas de energía. Así es como honran a la memoria de Galvatron. ¿Este es el destino del imperio de los Decepticons? En los días de Megatron las cosas no eran así. ¿Querrás decir Galvatron? ¡Salve Galvatron! ¡Salve Galvatron! ¡Salve Galvatron! Bueno, los dos eran iguales. Es necesario tomar medidas urgentes. Y representando al sistema de Nalva están los Arcadroids, los cuales son los favoritos para las competencias de altura. Amigos deportistas, que estos juegos marquen una nueva era de paz y cooperación en toda la galaxia. Y con este espíritu deportista, permítanme presentarles al héroe de las guerras cibertrónicas, el líder de los Autobots, nuestro salvador. ¡Hurra! Él declarará la apertura oficial de los Juegos Olímpicos. ¡Rodimus Prime! ¡Inaugurados! ¿No ibas a decir algo acerca de armonía y colaboración entre las galaxias? No creo que haga falta. ¡Empiecen los Juegos! ¡Gracias, líder! ¡Qué suerte! ¡Tenemos un gran líder! ¿No te parece? ¡Viva Rodimus! Creí que Blair estaría aquí con nosotros. Creo que lo enviaron a alguna misión. El hecho es que estoy aquí y quiero estar allá. ¿Dónde voy a llegar? A ningún lado, y no es a ningún lado a donde quiero llegar. ¿Y qué estoy haciendo aquí si no es aquí donde quiero estar?
Blair, te voy a mandar junto con Willy a la misión más importante de tu vida. El microscopio hace grandes los problemas, pero también los hace pequeños. No sé de qué hablas, pero entiéndelo. El destino de Ciudad Autobot está en tus manos. Este es el transformador de la ciudad. El original fue destruido en una batalla contra los Decepticons. Con él podemos hacer que Metroplex se transforme. Hasta que sea instalado, la ciudad es extremadamente vulnerable. Entonces mándalo por Servicio Galáctico Express. ¿Y correr el riesgo de que nuestros enemigos se apoderen de él? No, gracias. El que no arriesga, no gana. No me hagas enfadar, porque te voy a dar tus cocos y los vas a querer con ginebra y solo hay vodka. Y el ganador es Munka Sparka de la Nebulosa de Orgenon. ¡Hurra! ¡Sí se hace! ¡Ánimo, Munka! ¡Sigue adelante! Los Autobots están en la línea entre la gloria y la desesperación. Muy pronto la cruzarán. ¡Sí! ¡Aprenderemos qué es lo que hace a los humanos vivir y qué es lo que los hace morir! ¡Eso es lo que se proponen! Tal vez yo muera, pero tú correrás la misma suerte. ¡No les haces ni cosquillas! Esta lucha sí que es difícil. ¡No puedo ver a los atacantes! Eso es lo que la hace difícil. ¡Mueran, protones! Rodimus está arriesgando demasiado. Yo acostumbraba a hacer lo mismo que él hasta que me dieron un escarmiento. Cúbreme, voy a apagar la antorcha. ¡Te dije que me cubrieras, Arcy! ¿Parece bien así? ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? Parece que los aniquilamos o los ahuyentamos. ¿Qué te parece, Cap? ¿Cap? Ultramagnus, ¿en dónde están todos? ¿Y Spike? ¡Los secuestraron! Y ya me imagino quiénes lo habrán hecho. Este planeta está en cuarentena. Nadie entrará o saldrá de él si no encontramos a nuestros compañeros. ¿Y si no aparecen? Tendremos que eliminar a todos los Decepticons de esta galaxia. Cuarentena o no, yo necesito una nave. ¡Necesitas un ayudante! ¿Por qué tuve que ser yo el elegido? Me han encomendado misiones estúpidas y otras más estúpidas, pero de todas las misiones que me han encomendado, esta es la más estúpida.
Unos ganan y otros pierden. Los Decepticons actúan y los Autobots duermen. ¡Mira! ¡Ahí está la cabeza de Unicron aún en órbita! ¡Sweeps, muévete! No hay que temer, Unicron está muerto. Debe ser el viento. En el espacio no hay viento. ¡Silencio! El banco de memoria debe estar aquí. Ahí está. Déjame ver la última visión de Galvatron. De acuerdo a la trayectoria de Galvatron, saco en conclusión que sus restos están en el planeta Thrall, que circunda la estrella roja de Hydran. Scrooge, hay que investigar. Galvatron vive. Será nuestro líder de nuevo. Escúcheme, este es Abdul Fakadi, comandante supremo del ejército, presidente vitalicio y rey de reyes. De la gloriosa República Democrática Federal Socialista de Carbonia. No pueden aterrizar, no lo intenten o encenderán mi ira. Mantén la serenidad, Abdul. Habla Blaster del comando. Defensivo de la Tierra. En un vuelo rutinario de reconocimiento. No venimos a causar problemas. Al contrario, estamos buscando a los odiosos Decepticons. Yo no he dado asilo a esos criminales Decepticons. Les doy mi palabra de honor. Confío en tu palabra. Sé que no mientes. Pero los Decepticons usan buenos disfraces. ¡Ah! ¡Es un irracional! ¿Cómo puedo luchar contra el fanatismo? ¡Ah! ¿Cómo vamos a encontrar a los Decepticons? Es como buscar una aguja en un pajar. No es tan difícil si usamos este detector. ¿Cuál detector? Tú di que lo tienes, nadie lo comprobará. ¡Amigos! ¡Y les aseguro que no hay Decepticons en mi país! El detector de Decepticons nos dirá si estás mintiendo o no. Parece que nos han descubierto. La muerte le espera al que se atreva. La muerte nos espera a nosotros si no salimos de aquí y llegamos a Char. ¡Listos para entrar en acción! ¡Porque mi camarada está ansioso de apretar el gatillo! ¿En dónde está Char? Coordenadas 90 Mark 8. Nuestras cartas no muestran planetas en ese sector. Espera, aquí está. Creí que era una mancha en la pantalla. Sí, es una buena descripción de Char. Es bastante. Rodimus, cambio y fuera. Si yo hubiera estado en el ataque, tal vez podría decirles con seguridad. Aún así me parece familiar, pero no es de los Decepticons que yo conozco. Bueno, estrictamente hablando, no hay evidencia de que ellos fueran los atacantes. Perceptor, solo hay una forma de asegurarnos. Tenemos que ir a Char. Pero no debes ir solo, yo te acompañaré. Recuerda lo que les pasó a los dos últimos que trataron de protegerme. Lo había olvidado, pero puedo ir contigo, Grimlock.
está dando una muy buena pelea. Sí, pero no lo suficiente. Lo clavaremos al otro lado del asteroide. No me engañan, el viejo truco del asteroide. ¿Esperabas algo más original? Seguramente no esperaba esto. Hay que salir de aquí. No me digas. Vamos a averiguarlo. Mira eso. Me rindo. Por acuerdo galáctico, ustedes están obligados a aceptar mi rendición. Ya conozco mis obligaciones y no me interesan. Ellos pagarán mucho dinero. ¿Los Decepticons? ¿Los qué? Ah, sí, claro, los Decepticons. Arruinaste nuestra nave, tendremos que usar la tuya. Así que tendrás que hacer ejercicio, ¿entendido? Entendido, sí, claro. ¿Sabes cómo manejar esta chatarra? No hay problema. Estoy seguro que nos llevará a donde queremos. ¿Has volado en muchas naves, verdad, Springer? Sí, pero este modelo es diferente a los que conozco. Los Autobots creen que los Decepticons hicieron el secuestro. Precisamente lo que esperábamos. Y fue gracias a mí. ¿Cuál será mi premio? Te dejaremos vivir. No como al resto de los prisioneros. ¡Oigan un momento! ¡No pueden hacerme esto! ¡No saben qué es! Yo opino que pulvericemos a los Autobots. ¿No saben lo que es pulverizar? Admiro su apasionamiento, amigos. ¿Pero qué ganaríamos con derrotar a los Autobots si apenas podemos sobrevivir? ¡Lo que necesitamos es un buen líder! ¡Sí, claro! ¡Por ejemplo, los Autobots solían tener un buen líder! Ojalá que esos traigan energía para nosotros. ¿Y si no? Ya pensaré en otra cosa. ¡Galvatron está vivo! Con suficiente energía podemos rescatarlo y los Decepticons surgirán otra vez. Así es, Astrotrain. Esas migajas de energía darán fuerza a los Decepticons para conquistar Cybertron y luego la galaxia. ¡Den su energía, Decepticons! ¡Toda la que tengan! Si nos quedamos sin energía, ¿somos estúpidos? Si no la damos, es lo mismo. Igual somos estúpidos. ¿Qué clase de actitud es esa? ¡Aquí está mi contribución! ¡Den la suya! ¡Qué lamentable escena! Nunca pensé que sentiría pena por los Decepticons. ¡Yo, Grimlock, no sentir pena! ¡Yo, Grimlock, reír! No creo que ellos hayan sido responsables del secuestro. ¿Ellos no? Si no ser ellos, entonces ¿quién ser? ¡Cállate!
¡Autobots! Yo, Grimlock, no temer a los Decepticons. ¡Destrúyanlo! Continuarán.